La oscuridad, antigua enemiga. Vinieron tal como profetizaron tantos, como nos advirtió el estratega. Los enfrentamos con fuego. Y cuando eso falló, nos topamos con la intriga entre los huesos del último monumento de luz en Neo. Nos prometió poder. Y a cambio, pagamos un precio. Una calma recorre el sistema. Aunque no es el vacío lo que nos hace dudar. Pero no todo está perdido. Levántate, esgrime tu luz y únete a la casa. Hola, ¿qué tal? Soy Colosal, bienvenidos a mi canal. Y esta vez, esta semana ha aparecido el cazador y la presa Osiris encontrado en la luna. Hay que ir aquí a la luna y aquí nos muestra una aventura. El rastro de la presa. Anda, ayuda a Osiris en la luna en su búsqueda de venganza. 1050 de poder, ya estoy en 1212. Estoy muy bajo todavía, pero voy avanzando poco a poco. Según voy avanzando las semanas, obviamente será mucho más fácil y al final podré tener tanto a mi titán como a mi hechicero ya con la estasis y a full de poder. Pero por ahora estamos luchando un poco con el cazador básicamente por no haber guardado contratos, pero honestamente me importa, es poco. Sí, vamos. Hay un una problema vez del que necesito que te encargues. Durante las últimas semanas, Osiris ha estado intentando evaluar el daño que causó el regreso de la oscuridad. Cree que Shibuarath, el dios de la guerra de la colmena, busca aprovechar el vacío de poder que dejó detrás. Osiris estaba investigando la magia de Shibuarath, cerca del Bastión Escarlata, cuando su espectro, Sagira, fue asesinada. Osiris envió un mensaje a través de un canal seguro solicitando que fueras a ayudarlo en esta cacería. Está desesperado. Necesito que lo salves de sí mismo. No puede ser. Sagira destruida. Perdón, pero estoy muy perplejo realmente. Me preocupa, Osiris. Si Sagira está muerta, entonces... Sí. No te preocupes por mí, pero no hagas ruido. Estoy usando una vía externa. Pensé que estaba cazando al asesino de Sagira, el alto celebrante de Shibuarath. Pero ahora creo que me está cazando a mí. Búscame en el Salón de la Sabiduría. Cortó la transmisión. Debemos apresurarnos. Os juro que me siento mal. Realmente me siento mal. Tu amigo está en peligro. ¿Vin? ¿Quién eres? Un espectro afectado. Osiris no debería estar aquí, sobre todo en su estado. Agradecemos la advertencia, pero sabemos lo que hacemos. Si tú y tu guardián vienen a ayudarnos... Mi guardián, ¿cierto? ¿Hola? Clint. Y como que... Ah, cierto, tengo un guardián. A ver. Osiris, ¿puedes escucharnos? Sí, los escucho. Estoy atrayendo al alto celebrante al altar de Oryx. Están... Maldición. Creó una barrera. Creo que sabe que están aquí. Intenta mantenernos separados. Y me dará la llave para entrar.
A tomar por saco. ¡Hola, gran! Alto. ¿Cómo? Alto celebrante de Shibu Arat. Ok. Hola a ustedes. ¿Se les perdió algo? ¿No? Vaya. Ese caballero irradia una energía extraña. Tiene que ser el alto celebrante. El que mató a Sagira. Osiris, aquí estamos. Derribaremos esa barrera. No te alejes de tu espectro. Uf. ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Un mini bastión? Perdón que esté tan callado, pero es que os juro que, o sea, yo como dije anteriormente, yo sí realmente siento cierta empatía por los personajes y todo. Y tuve la oportunidad de jugar la campaña de Osiris, la maldición de Osiris. Y que Sagira esté muerta, realmente me deja bastante perplejo. ¿Qué es esto? No puede ser. ¿Es una estructura? Vaya. Uf. Muy mosqueado, en serio. Uf. Vaya. No voy a usar el super todavía porque estoy 100% seguro de que algo más me va a caer encima. Hola. No, que estoy de atrás. Osiris va hacia ti. Bien. ¿Cómo que bien? Persiga alto celebrante. Celebrante. Me adentré más en el altar. Creo que esto puede ser una trampa. Hombre, obvio. Esa torre que viste al ingresar era un criptolito de la colmena. Claro. Es un conducto de la oscuridad. Uno de muchos. El alto celebrante los utiliza para desplegar soldados entre dimensiones y tentar a otros a que se unan a Shibu Arat. Si ¿otros? No logro sobrevivir a esto, quiero que le digas a Saint. Se lo dirás tú mismo. Eso es verdad. Tú, de verdad, me siento muy mal por Sagira. Quiero matarlo, en serio. Tengo mucha ganas de matarlo, a la más mínima lo haré. Le lanzaré todo el arsenal. Muerto. Que sí, crack. Otro día. Mira, es más, voy a cambiarme el arma. Y voy a ponerme el xenófago. Listo.
He dicho que voy con todo y iré con todo. Recibo varias señales de la colmena que van hacia Osiris. Estamos cerca, pero habrá mucha resistencia. ¿Hola? Mundo ascendente. Altar de Oris. Estamos en el altar de Oris. Sí, porque mi traje creo que no puede salir rápidamente de aquí. Vaya. A ver tú, quítate el escudo. ¡Pelea! Me cago en tu vida. Caballero. Ah, por favor. A la de ya. ¡Hostia, qué susto! Voy a contar porque creo que viene cinemática. O no, ahí nomás. Creo que me está haciendo una lagrimita. Y esto no, no es broma. Llegaste. Por fin. ¿Está hecho? Bajaré en un segundo. ¡Oh! ¡Osiris! Uldrensov. Te advertimos que sería peligroso aquí, especialmente para los sin espectro. Me alegra ver que todos estamos a salvo. Soy Blink, por cierto. Un placer conocerlos a todos. Vamos, preséntate. Me llaman el Cuervo. Mi jefe quiere verte. Imposible. Lo mismo digo. Bueno, realmente sí es posible. Para los que no sepáis, en la temporada de los renegados, ya hace tiempo, yo no estuve ahí. Antes de que... No me acuerdo, en una de las cortes de la reina se vio una cinemática en la que un espectro revivía a Uldrensov. Sí, el mismo que mató aquí y nosotros matamos. Pero ahora, él no tiene... Él es un guardián. Y aunque lo odiemos y todo, él no tiene ni idea de lo que ha hecho. Porque ahora es un guardián. Los guardianes olvidan todas sus memorias cuando renacen. Y entonces, pues eso. No sé qué pensar realmente. Es como que... Odio, pero a la vez... O sea, es odio, pero a la vez... No sé cómo explicarlo. Nueva actividad de aventura. Sí, tengo la de esta. Supongo que será con la araña. Voy a revisar. Efectivamente, la araña. Voy a quitarme esto, por cierto. Vamos. Para que se vea más limpio cuando saque el espectro. Hablar con la araña. Y con su amigo el cuervo. Veamos qué tal. No voy, esto creo que no voy a cortarlo, creo que puede ser un video largo. De lo que sea que se vaya a hacer. Y pues realmente... ¿Qué es esto? Creí haberte dicho que me trajeras al hechicero Osiris. Explícate. Osiris. Regresó a la torre para recuperarse. Ustedes, los guerreros de luz, nunca dejan de sorprenderme. Son violentos y malos perdedores. Son asesinos débiles. Terminaremos lo que comenzó. ¿Y qué es eso? Venga a Sagira. Elimina al alto celebrante. Lo tenía en la mira. Si no hubiera necesitado ayuda. Olvidas tu lugar, pajarito. Me disculpo, varón. Muy bien.
A lo mejor podríamos ayudarnos mutuamente, ¿eh? Como en el pasado. Sé lo bueno que eres para ejecutar venganzas. Shibu Arad está usando a su alto celebrante y esos criptolitos para corromper a los Elixni. ¿Más? Los Cabal también. Perdón. Pero estoy perdiendo soldados y lumen por esquifes. Así es. Sé lo que Osiris hacía en la luna. También sé que lo harás mucho mejor con esta... motivación adecuada. Déjanos, Cuervo. El guardián y yo tenemos un trato que pactar. Ah, tengo que ver, vaya. Ahí hay otro parecido compañero. Mi pajarito es todo un caso, ¿no? Supongo que compartes mi deleite por el cruel sentido del humor del destino. Lo hallé vagando por el arrecife, como basura arrastrada por el viento, sin propósito ni esperanza, sin recuerdos del príncipe que fue. Sí, podría haberlo enviado a la torre, pero todos sabemos lo que le espera ahí. Eso es verdad. No podía dejar que eso sucediera, así que lo acogí, por bondad. En lo que respecta a su lealtad, tomé varias precauciones e hice algunas modificaciones a la carcasa de su espectro. No sabía que se podía hacer eso realmente. Así que, si algún día vuela muy lejos del nido, ¡boom! Bien, ya tratamos eso. Ahora, concentrémonos en lo que realmente importa. Esta plaga de la colmena. Propongo una colaboración. Tú sal y ve a hacer lo que mejor haces. Yo te daré los recursos necesarios para lograrlo. Quizás hasta te dé algo extra como propina. Solo no menciones el nombre Aldrin Sova. ¿Por qué? Por su bien. A ver, es un guardián, no creo que lo recuerde realmente. El cazador y la presa. Aldrin Sofre nació como guardián y ahora se llama El Cuervo. Después de presumir tener a este antiguo príncipe a su servicio, la araña propone una asociación para tratar la infestación de Shibu Arad y ofrece los servicios de Cuervo como ayuda. Habla con El Cuervo para más información sobre cómo dar caza a las fuerzas de Shibu Arad. ¡Hola! Nuevo logro agregado. Realmente con el cuervo en el refugio de la araña y la costa nevada. Primero, dame esto. Genial. Realmente semanal. Hombre, realmente, tres fragmentos. Por así porque sí. Semanales, vamos. Viene más porque perfecto. El límite diario, valoración 5 diarios, realmente agradezco esto, porque uff, me viene perfecto. Hasta la próxima. Entonces aquí estás, ¿verdad? Ahora llamado Cuervo. Con tu amigo Glint. Lo que hizo este hijo de su madre, matar a Kate. Quiero matarlo, pero ahora es el Cuervo, así que supongo que puedo darle una segunda oportunidad. Y la araña, eso que hizo está muy feo. O sea, poner una bomba a suspecto. El cielo del arrecife tiene hoyos. Y todo el sistema está inmerso en caos. Por supuesto, es el momento perfecto para que Shibu Arad reúna un ejército corrupto. Los llamamos los natofúricos. La mayoría son Elixni, como la araña. Otros... La araña quiere lumen, aunque sea un dios de la colmena. Me pidió que te ayudara con el alto celebrante de Shibu Arad. Al parecer, los guardianes de la última ciudad son viejos amigos míos. Pero a ti no te recuerdo. Encontré algunos artefactos de la colmena en el alijo de la araña.
y armé con ellos un señuelo. Hace enloquecer a los natofúricos. Cuando caen en la trampa. Ojalá hubiera otra manera. Pero su magia los sacó de quicio. Por favor, no me digas que son... Abatirlos es la única forma de debilitar el control de Sibu Arat en la costa. Como dice la araña... La violencia es la única lengua que entiende la colmena. Y bueno, eso es verdad. Por ahora, empezaremos desde abajo y subiremos en la cadena de mando. Cuando lleguemos al alto celebrante, acabaremos con él. Y detendremos la corrupción de Sibu Arat. No me malinterpretes, pero es... Es agradable trabajar con otro portador de luz. Ya, no sé, estoy entre odio y cierto cariño, porque, claro, no recuerda nada. No recuerda a su hermana, la reina Marasov, no se acuerda su pasado como príncipe, o príncipe desdeñado, Ultrensov. Ahora es cuervo, el portador de la luz amnésico, antes conocido como príncipe Ultrensov del Arrecife. Sindicato criminal de la araña. Ok, cacería de natofúricos. Los secuaces de Sibu Arat son una amenaza para los negocios de la araña y la costa. O sea, de la costa, y la araña quiere que le ocupe de ellos. El cuervo hizo un señuelo con un viejo artefacto de la colmena. Parece ser efectivo para atraer a los natofúricos. Tendré que aprenderme el nombre. El ejército corrupto de Sibu Arat obtiene el señuelo del taller del cuervo. Cacería de natofúricos. Obtiene el señuelo de la mesa del cuervo. Ostras. Sacrificio del jefe caído, Stasis. Derrota a un jefe caído con daño de Stasis. Cuatro jefes, quiero decir. ¿Estás seguro que sabes lo que haces? Toda experiencia, supongo que bastante. Derrota a un jefe de la colmena con daño solar. Esa es una quemadura solar letal. Lord Chax. ¿Qué tiene que ver Lord Chax? Suporción posible, pulsos. Un par de balas bastan para matar a un nato fúrico. ¿Y si disparas varias a la vez? Glint. La araña. No te des una impresión de un cráter. Bien, ahora estás presumiendo el cuervo. Derrota combatientes con armas potentes. Derrota combatientes con habilidades de estasis. Si debes hacerlo, hazlo rápido, Spectro. Ah, claro, que todavía no quiere que se molesta. ¿Y esto qué es? Mejora sin modificador de señuelo. Vale, podemos mejorar los señuelos. ¿Pero cómo? Requisito de reputación. Ah, vale. Supongo que necesitaremos un material para aumentar el nivel de reputación y obtener más de estas cosas. Mejora de reputación 1, buscador mejorado, cazador potente. Ya. Esto lo iré viendo más tarde, tal vez haga una guía. Ah, acá está. Obtener señuelo. A ver qué nos dice. Cacería de natofúricos. Para configurar el señuelo, que aquí está. Ah, tengo varios. Para configurar el señuelo de cacerías de natofúricos se necesita una carga de señuelo. Para obtener las cargas, lleva el señuelo al crisol, gambito o asaltos. Y asaltos. El señuelo tendrá una carga parcial. Tú tendrás que hacer el resto. Carga. Vale, o sea, esta carga es la que te viene por sí. Configura el señuelo para activarlo una cacería de natofúricos. Cada cacería consume una carga de señuelo. Vale. Puedes obtener las cargas completando asaltos, partidas de gambito y... Vale, haré esto y ahorita continuamos. Haré dos cargas y vuelvo aquí con la araña. Uno, dos y... Gente, estaba viendo los mensajes ¿cómo se llama? En la meditación y me salió esto. Transmisión de Osiris. Guardián, no pierde tiempo en formalidades. Los espías tanto de la ciudad como de la de Arrecife se han enterado de la presencia de un portador de la luz... No reclamado. Aunque no ha podido ponerle un nombre o rostro a la información, su atención solo sea... Perdón. Un nombre o rostro a la información. Su atención solo se ha enfocado por ahora en que el portador de la luz ha caído. Ha caído presa del supervisor autoproclamado de la costa. Es cuestión de tiempo para que todo se revele ante los espías. Sería prudente no acelerar este esfuerzo. En su lugar, dale crédito a esto. Nuestro cuervo es una nueva luz. Se requiere la atención... en otra parte, y cualquier rencor latente que tenga contra la carne para la luz, contra la carne que la luz ha habitado ya no tiene mérito. Ultrensov está muerto. No golpees el cadáver de tus agravios.
Mantén esta información entre nosotros. O si el primer tirón del gatillo no fue suficiente para satisfacerte, debes saber que solo arriesgas nuestra oportunidad de victoria por algo de catarsis. No sé qué es eso. No creo que esta sea tu naturaleza. Eso es verdad. Ya está, Uldensoft está muerto. Este es ahora el cuervo. Shiborat no deja espacio para la distracción. La apariencia de sus súbditos son los dedos de su firme puño invasor. Tenemos un solo momento para detener su avance. Pero, porque si tiene éxito, sus crías establecerán un punto de apoyo que podría tardar siglos en purgarse. Si es que se puede purgar. Si fallamos, se tragará el sistema solar. Hostia. Por ahora los secretos mantienen la paz. La verdad a su tiempo. Te ayudaré en lo que pueda, Osiris. Ya está. Ahora tenemos aquí el mensaje y esto podemos veamos, desmontarlo sin problema. O por lo menos yo, que ya lo tengo grabado. Ya pude cargar una carga y me salió esto. Configura el señuelo. Ahora la pantalla está ahí. El señuelo que introduce un modificador y de presa el señuelo. Vale, o sea, tengo que estar aquí. Si me quita este segundísimo, detalles. Hostia, no lo había visto. Ahora la pantalla de detalles, señores. Es un modificador, vale, o sea, estos. Oh, modificador de presa Sabek. Este modificador le permite al señuelo traer el natural caída Sabek. Ah, armadura de brazo, armadura de torso. Requiere un nivel mejorado. Armadura de piernas. Fuego de fricción. Ojo. Dañaremos este. A ver la pantalla. El señor introduce un modificador de feo en el espacio vacío. Leve. Vale, esto es el modificador de presa. La presa que queremos traer. Espacio de mutación leve. Modificador de trofeo inactivo. Al aplicarla, esta mutación no tiene efecto sobre la recompensa obtenida en las cacerías de tránsito. Pero, claro, aquí está nada. Todo terreno. Vale, esto se irá viendo con el tiempo. Pues espero que no podamos ponerla. Y ahora, mutación fuerte. Esto también está vacío, así que no pasa nada. Pero, claro, obviamente con el tiempo. Ah, vale. Oh, con esto puedo conseguir. Vale, ya estoy viendo. La armadura todo terreno. Movilidad, resistencia, fuerza. Disciplina, intelecto. Oh, ya veo. Susto. Tu señor está listo para activar un criptolifo. Un marcador de aventura mostrará la ubicación del criptolifo. Vamos para allá entonces. Ahora dice, coloca el señor activado en un criptolifo para iniciar la cacería. Natofúrico derrotados. Vale, con el cuerpo tras... Vale, tengo que volver con el cuerpo tras derrotar entonces. Entonces ahorita debo ir aquí, supongo. Ah, vale, tiro los dones. Vale, entonces vamos para allá. Ok, llegamos a la costa enredada. Y vamos corriendo hacia el marcador que tengo señalado para ir a la cacería de Nato. No sé, cómo se menciona la cosa esa, de verdad. Natofúricos, algo así. Hola. Ok. Ahora. Ah, vale, colocar señuelo. Lo que esté atrayendo el señuelo solía ser un gatito, pero ya no lo es. La magia de Shiborat corrompió a estas criaturas. Las convirtió en abominaciones que no son ni colmena ni caídos. Qué encantador. Démosle la bienvenida que se merece. Vale, este es un autófico caído. Muere. Tiene muchísima vida realmente. Tengo tiempo. Usted, 2 minutos. Pues vale. ¿Inmune? Está huyendo del criptolito. ¿Qué debemos hacer? Regresará con toda su fuerza si no terminamos el trabajo. Persíguelo. Iniciar rastreo. Hostia. ¿Continuamos? El otro está intentando escapar. Sigue su... ¿Cómo? Ah, vale. Hostia, que no lo había visto. Por aquí. Vale, vale. Que te deja un rastro bastante notorio. Solo que yo estoy ciego totalmente. Y bueno,
Continuemos. Por aquí. Ya, barranco, cuatro cuernos, vamos. Ahora, continuamos por aquí. Continuamos. Ajá. Rastrea el notofórico. Ahora sí, rastrea el notofórico. Está su guarida, costa enredada, combate la batería. Vale, vale. 1150, vale, podemos hacerlo. Sigue el rastro del notofórico que es de la guarida de Sebek. Tradición de Shur Arad. Modificadores activos: cuchillo caliente y daño solar y arco aumentado. Ok. A ver qué va a pasar. Si no, te teletransporta al mundo ascendente o qué. Vamos a ver. Ah, vale, que nos manda un... Oh. Ya veo. Hola. Muertos. Ya, en serio. Voy a dejar las cosas limpias. Ey. ¿El rostro va hacia acá? No. Hay que continuar. Vale, sí, ya vi el rostro. Descanso de... ¡Hostia! Vale. Otro señuelo. ¿Tengo munición? Vale, sí tengo munición. ¡Ah, pero ya le queda poco! ¿Lo puedo destruir de una vez? Mataron a tu presa. En la agonía de su muerte invoca a un nanotóxico, ¿qué? Más grande. ¡Hostia! Ok, ¿y esto? Iracunda. Vale, pues esto puede hacerle daño. Vale, entiendo. Oh, aguijones con... Vaya. ¿Cómo te pina? I see you. No hay nadie que no pueda protegerte, claro. Gracias. Muerta, crack. Es un easy. Comentario, pero funcionará. No te veo aquí con nosotros esquivando láseres. Preferimos permanecer fuera de la vista. Oh, y nos da modificador de trofeo de armadura todoterreno. Oh, vale. O sea, vamos haciendo esto y nos dan dando equipamiento. O sea, ese tipo de cosas. Vale, entiendo. Ya veo. Me gusta la temática. Y claro, hay que ir cargando. Y claro, no es como que tú tienes un límite diario o así. Tienes que ir cargando tú mismo por con asaltos, crisol, etcétera, lo que más te guste. Ok, ahora vemos qué tal, a dónde hay que ir o qué hay que hacer. Habla con el cuervo en la costa, ¿vale? Y configura. Voy a tener carga. Vale, esto es simplemente lo mismo de antes. Aquí entras los detalles. Y poner con una carga de señuelo. Vale, entiendo. Ahora mientras, vamos con el cuervo a ver qué nos cuenta. Vamos.
se me rodó un cable aquí en el control. Vaya, entonces. Refugio de la araña. Pero no creo contigo, si no. Wow. Ok, tú, cuervo. Solo un. El cuervo sonríe como si lo encontraras, como si lo encontrara gracioso. Buen trabajo, aprendiste muy rápido. Pero eso es solo el comienzo. Su sonrisa se desvanece. Hay otros natofúricos mucho más peligrosos que ese. Revisa su arma. Revisa su arma en marcha, es hora de trabajar. Sigue cargando el señuelo y equípalo con modificadores para desbloquear la cacería de natofúricos. Completa la cacería para progresar en el desafío semanal de cuervo. Hostia, vaya. Se agradece. ¿Y esto no me da nada? No. Información de reconocimiento, vale. Hostia, me da poquísimo, no. Vale, esto te lo cuento con esta batalla. Ok. Y ya se me quitó la misión. Ok, chicos. Bien dicen que comienza la cacería. ¿Sí o no? Bueno, gente, eso es todo hasta el video de hoy. Espero que os haya gustado. Para que vean lo que es ahora. Guldensoft ya no es el príncipe desdeñado. Es ahora el cuervo, simplemente. Sí, esto es un bug con los gestos. Que si lo detienes, se quedan así. Te quedas así con el personaje. Exactamente, me gusta. Sí, por ahora, esta es la miniatura. Me encanta. Nada, espero que os haya gustado este video. Que comience la casa. Y nada. F por Sahira, el espectro de Osiris. Realmente es una lástima, ojalá haya alguna forma de revivirla. Como anteriormente pasó, pero honestamente creo que ya Sahira ya llegó su último momento. Espero que os haya gustado. Y nada. Hasta otra. Adiós.